Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y leemos en estos días, estamos concluyendo esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Y hoy, en este día, en este sábado, el Señor viene a nuestro encuentro con la palabra suya desde el libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 16 al 19. Habló Moisés al pueblo diciendo: Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos de todo corazón, con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone. Que Él sea tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo, como te prometió. Te guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Queridos hermanos, este es el famoso berit, es decir, la alianza. Aquí nos encontramos el compromiso primero nuestro, lo que nosotros proponemos, dice. Señor, me comprometo, y dice Obea Yema. Yahuero Watasape ñande yara, hoy cua eva ñande, hoy shaka bañandebe, porque yei cua pona, la gente indica tu moija hoy, la yaguataja ya pomba eve. Y esta es la gracia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, que nos pasa la mano, ñande pitimojina, ñande mopua, lleva. Opea ñande yaye, shakuana, yaye, sapea. El libro del Deuteronomio en este capítulo nos habla de esto que es maravilloso, porque que cumpla sus mandatos y decretos guardándolos en el corazón y en el alma y cumplirlo de lo más profundo de nuestra vida, nos compromete a hacer el camino de Dios, a hacer el camino que Él quiere que nosotros lo asumamos para ser felices. Entero te hago ya y cupona se lleva a Opea. Ya enduro veñan de yarañeja ya moino, veñan de recoebe, catuete, ya ya pota opeya, allá huerecota, veñan de yara y cuaveñan de ve. La felicidad. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.